Defensa Civil. Ángela Gómez representa la institución del Cuerpo de Bomberos de Pradera, estatura 1,63. Su hobby, jugar voleibol. Astrid Mesa representa a la Fundación Funda Paz. Estatura 1,65. Su hobby, compartir con familia y amigos. Estatura 1,65. Me gusta la música, bailar y escuchar música, y él se vino con un hermoso vestido color rojo. Jessica representa a la Casa de la Cultura. Su hobby, leer libros de reflexión. Estatura 1,68. Michelle luce un vestido color dorado. Angie Caterine representa a la institución Inter Pradera. Estudia contaduría pública en la Universidad del Valle. Mide 1,68. Su hobby, jugar fútbol, bailar y escuchar música. Ella tiene una 1,70. Me gusta escuchar música y bailar. Luce un vestido de contraste de colores, con un escote profundo en la espalda. Música maestro, cortina. Pregunta para Michelle Osorio. Atención público. Michelle, ¿qué harías para mejorar la imagen de Pradera Valle? ¿Y qué ayudas utilizarías si fueras elegida como reina de la Feria del Dulce? Bueno, para cambiar la imagen de Pradera Valle, primero que todo tendríamos que tener unión, ya que somos una comunidad y como comunidad debemos comportarnos como una gran familia para poder lograr y sacar adelante a Pradera para que tenga un buen porvenir. ¿Escuchó claramente el jurado? Sí, muy bien. Gracias, Michelle. Me gustaría realizar en nuestro municipio, en compañía de la institución que representas, si fueras elegida como reina de la edición número 24 de la Feria del Dulce. Gracias. Primero que todo, quiero ofrecerles a todo el municipio de Pradera, a nuestra gente dulce, amable, un cordial saludo. Gracias por estar aquí. Pues la respuesta de la pregunta sería que Pradera es un municipio dulce, de cultura. Como ustedes pueden ver, represento la Casa de la Cultura. Sería promover más la cultura, la música, el arte, la unión. Ese sería lo que yo haría si quedara como reina. Que todos juntos nos uniéramos por una mejor cultura y que por favor el municipio de Pradera quede en alto ante todo Colombia con su cultura. Muchas gracias. Ciudades que tiene nuestro pueblo, ¿cuál crees que es la más importante? ¿Qué harías para mejorarla si fueras elegida como reina de la Feria del Dulce? Primero que todo, muy buenas noches. La educación en nuestro municipio está un poco quebrantada. Yo creo que lo más importante sería a todas aquellas personas, niños que no tienen recursos, ayudarlos para que tengan un mejor futuro. Porque los niños son el futuro de nuestro municipio y los que van a sacar adelante cada día más. Muchas gracias. Muchas gracias. Michelle Osorio. Michelle Osorio, princesa. Recibe una hermosa ofrenda floral, la corona, por parte del comité organizador. A mi reina. Jessica Carvajal. Fuerte el aplauso. Alcalde entrega también este hermoso ramillete. Qué bien. Gracias a ustedes. El aplauso que se sienta.
Muchas gracias.